doy la bienvenida a todos a esta jornada que forma parte del programa que el Colegio de Arquitectos ha configurado para la celebración de el Día Internacional de la Arquitectura, que como todos sabéis, desde un acuerdo de la UIA, me parece que fue en el año 90, es el primer lunes del mes de octubre. Entonces, el objetivo de este día no es otro que la divulgación de la arquitectura, que también, como sabéis, forma parte del programa que tiene la Junta de Gobierno y sobre la que está elaborando una serie de trabajos, de temas de becas y demás, para lo que es la divulgación de la arquitectura, vamos, de difundir el patrimonio de la arquitectura en general, ¿no? El viernes pasado fue cuando dentro del programa este se entregó el premio de arquitectura Docomomo, se entregó al Hospital Provincial de Córdoba, que es una obra, los autores son Rafael Lao Arderiu y Gerardo Olivares James. Esta placa está otorgada en base a una lista que hay de arquitectura realizada entre el año 25 y final de los 60, en la cual el colegio, pues, es el que ha decidido, en función de las características de la obra, pues darle el premio. Un premio de arquitectura contemporánea donde el objetivo es dar a conocer la arquitectura de ahora, no la arquitectura que todo el mundo conocemos, que parece que es la de piedra, que es la de la iglesia, que yo sé, que todo lo que sea desde el neoclásico para abajo, ¿no?, más antigua, pero lo que es la reciente, entonces esta es de arquitectura contemporánea, ¿no? Y entonces el objetivo de, siempre lo hemos hecho otras veces, cuando hemos otorgado el premio al redactor de la obra y o a alguien que tenga conocimiento y demás, se ha expuesto después en el colegio, se ha hecho una presentación de la misma, que es lo que en este caso pretendemos con Gerardo Olivares. También nos acompaña Francisco Daroca Bruño, conocido por todos nosotros, cuya invitación responde al conocimiento que tiene de la obra de Rafael Lao sobre lo que ha escrito dos libros y también lo contempla en el catálogo de la arquitectura de Córdoba del que es autor. Sobre el protagonista de la convocatoria, que es Gerardo Olivares, no voy a leer su currículum, porque además yo creo que se molestaría bastante, porque aparte nos llevaría un tiempo, propio de un arquitecto de mucho prestigio y enamorado de la arquitectura, pero solo significar que los primeros años de su vida profesional no se entienden sin el referente de Rafael Lao, al que conoce desde finales de los años 50, realizando posteriormente conjuntamente los dos obras importantes de Córdoba, como son Cervezas el Águila, Parque Figueroa, Colegio Provincial, la Facultad de Medicina, Caja Azul, etc. Respecto a Francisco Daroca, solo significar sus tres premios Félix Hernández y un abscesis, así como el título de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Yo ahora lo que hago es que, en fin, mi papel aquí no es más que presentar a estos dos compañeros y que nos comenten, bueno, yo he dicho de la obra, yo creo que la obra, cuando hablas de la obra del Hospital Gerardo, es de tu obra, es decir, todo lo que tú creas que sea importante. Yo con Gerardo, las reuniones que hemos mantenido y cuando ha asistido a alguna junta de gobierno, él siempre es reacio. Primero le da calambre que lean su currículum, porque es una persona sencilla, pero vieja, después dice, una vieja, bueno, sencilla. Dice, y después, bueno, le da a todo el mundo, los años pasan para todo el mundo, ¿verdad? Vale. Y después el otro es que dice, yo, ¿y de qué hablo? Y bueno, pues cuando hemos hablado con él 10 minutos, nos ha dado una disertación de conocimiento tan importante, y mira, pues simplemente habla de lo que te dé la gana. Yo en este caso, hombre, porque el motivo que nos ocupa es el Hospital Provincial, pero que tienes la palabra y nos cuentas lo que tú creas. Habla primero, Paco, ¿no? Como tú digas. Venga, tú dices. Pues Paco, tú que eres conocedor del mundo de la arquitectura de esta pareja, pues... Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al colegio por acordarse de este tema, que me parece que es siempre interesante y le corresponde al colegio defender, ¿no?, y difundir. Y
y promocionar, ¿no? Y documentar lo que es la arquitectura de interés y la arquitectura contemporánea es siempre, bueno, no siempre, ahora menos, siempre ha sido un poco olvidada, pero últimamente existe bastante, digamos, instituciones que se dedican un poco al tema. Le doy las gracias a Gerardo por permitirme, él quiere que hable yo antes y bueno, daré una pincelada sobre este magnífico edificio que nos trae hoy aquí, que el Hospital General u Hospital Provincial, que ambas denominaciones le son oficiales, y ha sido motivo de instalación de una placa de reconocimiento al DOCOMOMO. Sabéis lo que es el DOCOMOMO, para los que no sean arquitectos, sabéis que es un organismo que viene derivado de la UNESCO, que significa Documentación y Conservación del Movimiento Moderno, está dividido en varios zonas geográficas y digamos que la península ibérica entera, España y Portugal, forma un organismo de DOCOMOMO ibérico. Y este edificio ha sido considerado en su catalogación y por lo tanto reconocido con la instalación de la placa, aparte de su difusión por otros medios. Existen muchas maneras de acercarse al conocimiento de este edificio a través de otras páginas, ¿no? Como son la de Fundación Arquitectura Contemporánea, del cual soy patrono. También tiene un catálogo abierto que pues, se puede consultar, incluso se puede opinar y se puede incrementar con la opinión del usuario. Bien, bueno, traigo esto, pues es la carpeta original del proyecto que incluso la memoria de Gerardo pues no acierta del todo a saber los años porque estas cosas son imprecisas, nos pasa a cualquiera, nos preguntan por una obra nuestra de hace un montón de tiempo y esto fue más o menos por aquella época. Yo creo que gracias. Gracias. Explícalo que es, yo creo que no El, sé lo que eh, es. en el año, según mis datos, en el año 66 es, digamos, el momento fuerte de que se hace el proyecto que se acaba en el 69, ¿no? En el 69 se hace ya el edificio. Entonces, yo quisiera contar que ver un poquito la idea que en ese momento se tiene, que a lo largo de unos años de posteriores, el equipo de Gerardo y Rafael de la Hoz, pues digamos, hacen este imperio, no sé, un mapa imperial en el que se ve un conjunto de su obra formalizando una colina muy importante de la ciudad, que es la colina de los Quemados, el Parque Euskonde, que tenía, digamos, vocación de campus universitario y de hecho instalan ahí, pues como veis, aquí a la derecha es la Facultad de Medicina, aquí está el hospital, aquí está la Escuela de Enfermería y los colegios mayores, hoy en fin, de las cajas de ahorro se llamaba, de Asunción, pero se llama ahora. Bien, esto es importante, importante colocarnos en qué momento sucede esto y por qué, ¿no? Rafael de la Hoz empieza a trabajar en 1950 y está solo hasta que llega a final de los 50 y se presenta, esto lo contará él mejor que yo, que se presenta a Gerardo en su estudio como recién terminado diciendo que si había algún trabajillo para él y resulta que acaba siendo un colaborador necesario en la obra de la década siguiente sobre todo, ¿no? Bueno, y posteriores, por supuesto, pero yo creo que la década de los 50 la Hoz se mueve en un movimiento moderno organicista, muy derivado del primer movimiento moderno, que todavía aquí en España no se conoce el estilo internacional, pero sí de una manera organicista establece unas reglas totalmente nuevas para lo que era el panorama español. El panorama español de la posguerra era de arquitectos de buena factura, preocupados por hacer buena arquitectura, pero con un ambiente dominante de dar una imagen propia del régimen, ¿no? Y de hecho, pues hay arquitectos que ya incluso antes de la contienda habían dado muestras de un cierto racionalismo, unos aires de modernidad,
que dan pasos atrás para hacer una posición un poquito más pegada al sistema. Entonces, por ejemplo, Zuazo, ¿no? Tenemos aquí el magnífica Banco de España, un magnífico edificio, pero sin duda muy señalado y queriendo dar una imagen de una arquitectura propia del sistema que está funcionando políticamente. Pero justo en el año 49, una serie de arquitectos más preocupados por el camino que debía llevar la arquitectura se reúnen en la Alhambra y hacen el manifiesto de la Alhambra, donde, en fin, intenta buscar fórmulas donde Torres Balbás tiene mucho que decir y hay, bueno, hay muchos personajes importantes, pero hay una generación que entra en el 50 que entran limpios, sin conocimiento siquiera o sin tener idea de que existe esa preocupación, sino que entienden que el régimen tiene que abrirse y que tiene que dar la imagen, la arquitectura tiene que caminar por los caminos de la modernidad que está en ese momento desarrollándose en Europa y en América. Y en ese sentido, yo creo que Lahoz y García de Paredes son de los primeros en hacer algo con la Cámara de Comercio, que se posicionan en un sentido totalmente nuevo, radicalmente distinto. Por supuesto, mientras se hace la Cámara de Comercio, sin saber unos de otros, pues no tenía entonces el nivel de conocimiento rápido que tenemos hoy, se hace Coderch la Casa Ugalde, que son dos obras paralelas en el tiempo que tienen muchas afinidades de pensamiento y que dicen aquí empezamos. Entonces yo creo que es de una importancia enorme estos dos edificios de la arquitectura española. Bueno, entonces, aquí Gerardo Olivares hace este tipo de dibujos, que son extraordinarios, que en este mundo orgánico que yo digo que se desarrolla, el movimiento moderno desarrolla Rafael de Lao durante la década de los 50, coincide con la entrada de Gerardo Olivares en su estudio para virar hacia el estilo internacional. El estilo internacional es uno de los primeros conceptos de globalización que existen, o sea, que es que el estilo internacional dice la misma arquitectura sirve para todo, es la función la que manda. O sea, si un hospital hay que hacer un hospital, pues tienes una serie de condicionantes locales, pero lo importante es que la función de hospital sea. Y entonces este estilo internacional empieza a moverse simultáneamente en muchos sitios. España un poquito atrasada, pero empieza a moverse en muchos sitios. Y este hospital responde enormemente a ese concepto, ¿no? Que ya seguramente Gerardo os contará que la idea las dos funciones principales, que es el sitio de curarse donde el paciente reposa, tiene que ser como un hotel, y la parte de diagnóstico, quirúrgico, tratamientos, tiene que tener una especie de máquina de curar. Entonces se divide los volúmenes de una manera muy clara. Hay un volumen vertical que hace de hotel, de alguna manera, y un volumen horizontal que hace de máquina de curar. Esta es una de las primeras ideas que no se llega a hacer igual. Es ambiciosa porque lo que hace, como una especie de textura fabril, se coloca sobre el suelo con una capacidad indefinida y de ir creciendo, mientras que el otro elemento pues emerge puenteándole por encima. Pero esta idea, fijaros en la volumetría, sobre todo de esto, del volumen vertical, como tiene algunos precedentes. Antes, Gerardo con Rafael de Lao habían hecho esta otra joya arquitectónica que tenemos en Córdoba. Quiero deciros que en el registro de arquitectura contemporánea, que ahora mencionaré más adelante, existen la provincia andaluza, que más elementos tiene, Sevilla, lógicamente, pero después Córdoba. ¿Y por qué Córdoba tiene tanto elemento registrado de arquitectura contemporánea? Porque precisamente existieron Rafael de Lahoz y Gerardo Olivares, ¿no? Entonces hay una cantidad de joyas que están todavía con una protección dudosa que ahora veremos, ¿no? Pero fijaros aquí a la izquierda, esto es una obra de Heinrich Apertschink, es muy difícil de pronunciar, en Düsseldorf, y fijaros que
qué ecos tiene, ¿no? En la torre del silo de la fábrica de cerveza. Fábrica de cerveza, un ejemplo muy pronto, inmediato, del estilo internacional en Córdoba. Pero también han hecho cosas muy interesantes, como de lo primero participó Gerardo, tú me corriges si ves que meto la pata, de lo primero que participó fue en lo que hoy se conoce como Centro de Profesores, que era la Escuela de Sordomudos de la calle Doña Berenguela, una joya que está ahí discretamente aguantando el tipo y que, bueno, no tiene figuras de protección, pero bueno, ahí está. Y o el edificio de Sindicatos de Cabra. Fijaros qué modernidad, al principio de los años 60, hacer este tipo de edificio, además en un pueblo como Cabra, ¿no? En fin, o la otra joya que hay que cuidar antes de que caiga, es la fábrica, digo, la nave Ford, o nave de Ford Ebro, y que es esta especie de pentágono que parece que se apoya en unos triángulos en los vértices en el suelo, ¿no? Parece que se sostiene livianamente. Lo que pasa es que la estructura portante está camuflada con la propia carpintería. O aquí veis estos planos magníficos de la Cámara de Comercio. Ay, perdón, de la fábrica del Águila. También habían hecho algunas antecedentes en la Costa del Sol, como la urbanización Elviria. Fijaros estas torres donde ya empieza a verse, digamos, el contrapunto de la composición vertical con un montón de bandejas horizontales, ¿no? Que también en Eurosol, por Torremolinos, pues hacen igual, ¿no? Todo esto son obras conjuntas de la OJ y Olivares. Pero ellos tienen referentes, lógicamente. Nadie inventa nada de la nada. Hay cosas que se hacen simultáneamente. Lo mejor que tiene este estudio es que está haciendo en paralelo arquitecturas importantísimas de Europa. Está haciendo en paralelo cosas muy parecidas. Y muchas veces hay influencias mutuas. En este caso he traído tres cosas de Jacobsen, que veréis las teresianas de alguna manera en esta escuela, veréis Hija de María Inmaculada en esto y veréis un poco la escalera de la Cámara de Comercio. Pero, sin embargo, también hay otros arquitectos que se reflejan en la obra de la OJ, como por ejemplo Fray Coello de Portugal, ¿no? Que tiene este convento que él mismo dice que es un homenaje a la OJ, que lo que hace es como emular o inspirarse mucho en las salesas de aquí de Córdoba. Bien, o vemos aquí otro Jacobsen, que es el SAS, ¿no? El famoso Hotel SAS de Copenhague, que fijaros qué referencia tiene la composición de el propio hospital. Bien, el hospital, ya estamos viendo planos ciertos, son planos fotografiados del archivo municipal, donde vemos donde la carátula, donde están las firmas y el nombre de ambos, y condiciones de sellado, etcétera, etcétera. Pero vemos cómo ya la parcela, de una manera clara, establece ese paralelepípedo horizontal que vemos aquí, al que le puentea el paralelepípedo vertical, o sea, la máquina de curar y la estancia hotelera, mirando al sur. Mirando al sur ya un paisaje excepcional, ¿no? De tener el Guadalquivir. Entonces había menos previsiones de problemas de aparcamiento y digamos que queda un poco exiguo, pero como precisamente respetan una gran parcela para que pueda crecer, sobre todo la máquina de curar, indefinidamente, son una modulación estructural de 6x6 que es capaz de seguir aumentando según fuera necesario. Aquí delante había un estanque, yo lo he llegado a ver, ya no existe. Un estanque que no solo le daba un reflejo refrescante al propio edificio, al mirar al sur, sino que servía para la oxigenación y refrigeración del sistema de aires acondicionados. Este es otro magnífico dibujo de Gerardo. No, ese lo hizo Chastán. Ah, lo hizo Chastán, pues mira. Yo creía que era tuyo, Gerardo. Bueno, pues
evidencia, ¿no?, de una manera clara, donde vemos la pretensión de que el puente que hace sobre esta estructura horizontal, hace el paralelepípedo vertical, pues queda ligeramente emancipado, ¿no? Y todavía se mantiene con cierta dignidad, cada día con más deterioro, pero uno tiene confianza en que el equipo de mantenimiento del Hospital Reina Sofía en general también tenga respeto por este edificio y vaya adecuándolo a las condiciones, sobre todo primigenias, ¿no? Aquí en esta planta la estructura está claramente, veis aquí la estructura de pilares que sostienen el paralelepípedo vertical de las habitaciones, y como unos pilotis en una sala hipóstila, pues aparece en una planta semisótano que, digamos, pasa desapercibida, donde están los recursos más de servicio del hospital, ¿no?, donde está la entrada de las comidas, la salida de la basura, la entrada de personal de mantenimiento, la morgue, etcétera, etcétera. Porque la planta de curar ya entra con este paseo magnífico que une ambos extremos del paralelepípedo principal, y una red que aquí pues no se nota porque no está señalado con grises, pero digamos que es una red articulada que distribuye y es capaz de ser reconvertible en cuantas divisiones fueran necesarias, como así está sucediendo. Esta planta, bueno, se verá poco, ¿no?, pero es una planta extraordinaria, donde queda muy claro lo que es el pabellón vertical del reposo del paciente, donde claramente hay como un recorrido anular que permite un paseo continuo del paciente, especialmente en las terrazas, que no la dividen en cada habitación, sino que, digamos, se concibe como paseos para el paciente. Esto ha sido lo he vivido y me parece extraordinario. Como poco mira al sur y las terrazas están muy bien medidas para el solamiento, ¿no? Tienen protección, su vuelo hace proteger el sol de verano y en invierno deja entrar con las buenas cristaleras que tiene las habitaciones, magníficamente, generosamente dotadas, para dos camas, cada uno en su cuarto de baño. Y aquí, en esta crujía de atrás, aparte de estar el saliente de los ascensores y la escalera, pues están todas las enfermerías y despachos que son necesarios para la atención a los enfermos, ¿no? Bueno, esta es una foto de recién terminado, fijaros qué cosa tan maravillosa, me parece una foto preciosa, donde podemos ver la transparencia que hacía esta entreplanta, para precisamente emancipar, ¿no?, tan solo el núcleo vertical de comunicaciones las cose, ¿no?, emancipa de una manera clarísima y permite un crecimiento como así ha sido en el futuro. Y establecen vista al norte, donde vemos clarísimamente cómo de una manera rampante se accede al acceso principal, que es capaz de engranar todas las funciones. La caja de máquina curar asoma la parte delantera con unos usos de capilla, cafetería, etcétera, con un sistema de lamas, hoy desgraciadamente desaparecida, que diferenciaban claramente. Vemos aquí la planta semisótano. ¿Te que continúe yo? Sí, sí. Un ratito, porque vale. No me va a dejar sitio. Ah, no, sí, para perdón. Bueno, sí, perdón un segundo, ya acabo. Uno de los aciertos que tiene, fijaros que en el proyecto original son las bandas horizontales de terraza. Aparecen como una banda en su barandilla, pero desdoblan en un último momento, desdoblan en dos lo que es el cantol forjado y, digamos, el pasamano de la barandilla, duplicando el efecto y dotándolo de un ritmo enorme que abraza al núcleo más ciego, lo abraza para tener una idea de más vuelo, ¿no? Bueno, este era el sistema de las lamas que tenía. Y bueno, estas son fotos que ya, en fin, esto veis, ya se ha ocupado esta planta intermedia.
Y de alguna manera también hay una cosa muy rara que ha aparecido y todavía nadie me ha explicado por qué, esta especie de pilaritos aquí que no sé si fueron necesarios porque no llegan a apoyar al suelo, por lo tanto, no. Fijaros qué belleza de principio de ejecución de la obra. Y vemos aquí la doble banda de cada barandilla. Enseguida te dejo, Gerardo, un segundo. Este es uno de los pasillos de la máquina de curar. Como tiene diente de sierra, pues permite la luz entrar de manera natural a través de estos techos luminosos. O como la cafetería se establece, aquí lo trae la planta, y aquí vemos este recurso que en la sala, unas salas de estar, comunican ambos paseos, ¿no? El interior y el exterior, y sirven para meter las escaleras de evacuación. Aquí vemos el diente de sierra de la máquina de curar. Esta sección yo creo que sería más bonita si no fuera por el ascensor, pero porque, en fin, que se vería mejor toda la transparencia continua de esto. Y digamos que esta maravilla, aquí también vemos estos refuerzos que no sabemos a qué vienen. Y esta joya, porque para mí me parece que es de una categoría sublime, esta joya no tiene ninguna figura de protección municipal. Voy a hacer referencia a algunos sitios donde está, ¿no? Tuve el honor de hacer el Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea de la provincia de Córdoba con un equipo que fue llevado por la Consejería de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales, con un equipo dirigido por Román Fernández Vaca y por Víctor Pérez Colano, donde gente como Antonio Jiménez Torrecilla, desgraciadamente desaparecido, o Ramón Pico, Mar Loren, en distintas provincias, a mí me tocó el honor de llevar Córdoba, y ahí se sube, se cataloga a nivel andaluz el edificio del hospital. El edificio del hospital, de aquí se hace el SIFA, SIFA es el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía, y de ahí se eleva al SUDOE, que es una cosa que también depende de Europa, donde el sur de Francia y toda la península ibérica entran en una división geográfica de protección del patrimonio arquitectónico del movimiento moderno. Pero esto tiene unas figuras legales débiles, ¿no? Y de ahí se lleva al Docomomo. Por eso el Docomomo, o sea, por ese circuito aparece en el Docomomo, ¿no? Yo traigo aquí esto, que esto es la página primera de la ficha de catálogo municipal que protege, si se aprueba, protege los edificios que están ahí considerados, que son 299 en la ciudad, exceptuando el casco histórico. El concepto del hospital surge porque un día le encargan a Rafael de la Hoz, como arquitecto municipal, le encarga a Antonio Cruz Conde, un gran presidente de la Diputación que tuvimos en Córdoba, le encarga un hospital provincial, o sea, el hospital de la Diputación, un hospital que iba a ser gratuito cuando en Córdoba no había nada. Entonces, un día se presenta Rafael y me dice: oye, Gerardo, tenemos que hacer un hospital, y nada menos que de 500 camas. Digo, caramba. Dice: ¿tú tienes idea de cómo son los hospitales? Digo, yo no, vamos a empezar a buscar información y tal y cual. Entonces, se lo decimos a Antonio Grujonde, le decimos: mira, Antonio, esto necesitamos un asesoramiento porque realmente es un proyecto, es un tema muy gordo. 6 quirófanos, un servicio de quemado, urgencia, bueno, y 500 camas. No llegaron a 500, 440. Entonces, Antonio Grujonde sabía que en Oviedo había un médico, el director de Oviedo, del hospital de Oviedo, el hospital provincial de Oviedo, era un médico catalán, Carlos Soler, que había ido a Estados Unidos a estudiar, hacer la especialidad de cardiología, me parece. Pero estando en Houston, que es donde fue, se enteró de que había una especialidad que era dirección de hotel, de hospital. Y entonces dijo: caramba, esta es mi oportunidad de hacer, porque en España no había ni un solo director de hospital que realmente tuviera una formación como director de hospital. Entonces Carlos Soler, Antonio de la Riva habla con él, Antonio Cruz Conde habla con el presidente de la Diputación de Oviedo, y el presidente le dice que sí, y el presidente de la Diputación habla con Carlos Soler y le dice que sí, que él no tiene inconveniente. Carlos Soler aparece por Córdoba y nos tiramos 3 meses con él
explicándonos él cómo funcionaba un hospital, pero explicando desde el punto de vista de un señor que había estado en Houston, que se considera la capital del mundo de medicina, y que había estudiado todos los hospitales más importantes que había, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. Y entonces nos empieza a hablar, mira esto, y nos da una primera idea general. La idea general es, primero, tenéis que pensar que un hospital es una máquina viva y que por lo tanto va a estar cambiando continuamente. En ese aspecto los japoneses ya estaban con la teoría del metabolismo, en que las cosas son perennes y que por lo tanto hay que pensar que si la función cambia, la arquitectura también tiene que cambiar. No contra esa fórmula que teníamos tan asimilada de que la función, la forma sigue a la función. La forma sigue a la función, pero a una función cambiante. Por lo tanto, la forma tiene que estar prevista para que se pueda adaptar a ese cambio que puede ser, que puede adquirir la función. Con ese esquema, nos dice, lo primero que tenéis que pensar, el hospital tiene que ser muy flexible. Tiene que tener unas condiciones para que en un momento dado, y sin tener que echar a los enfermos a la calle, se puedan hacer modificaciones. La medicina, nos dijo unas palabras, y de la medicina cada 10 años, cambia totalmente, cambian los sistemas, cambia el diagnóstico, cambia los sistemas médicos, cambian los aparatos, cambian las tecnologías, cambia todo. Entonces, eso es lo que tenéis que de partida. Si había una persona en Córdoba que tenía una idea clara de lo que era una arquitectura flexible, era Rafael de la Hoz, porque además este hombre tenía una capacidad de síntesis que cuando Carlos Soler iba hablando, nosotros dos estábamos en una mesa, Carlos Soler, estábamos los tres, con un blog, Carlos Soler nos iba explicando, vamos a hablar hoy del bloque operatorio, quirúrgico. Bueno, empezamos, porque nosotros ahí haciendo dibujitos, haciendo... Por la tarde nos reuníamos en el colegio y al día siguiente le llevamos unos esquemas. ¿Podría funcionar esto así? Sí, puede funcionar, pero ¿cómo lo vais a enlazar? ¿Con qué tiene que enlazarse? Dice, os voy a sugerir una cosa que os va a encantar. En Estados Unidos ahora se está descubriendo la conexión que hay entre cirugía, digo por poner un ejemplo, que hay entre cirugía y patología. El cirujano está operando y de pronto abre y se encuentra con una cosa allí que lo produce cierta sorpresa. ¿Qué es lo que hace? Un tubo lo manda al sótano. Debajo, exactamente, del bloque operatorio está patología, anatomía patológica. Entonces, hay un primer análisis sobre la marcha. Mientras tanto, el cirujano está haciendo cosas, pero no cierra la operación. Y abajo le dicen, no hay problemas, puedes seguir. Eso lo vamos a hacer en Córdoba por primera vez. Se hizo así, por primera vez en Córdoba, no, por primera vez en España, el bloque de patología estaba debajo del bloque quirúrgico. Como esto se hicieron un montón de cosas. Una de las cualidades que tiene, como ha explicado muy bien Paco, una de las cualidades que tiene el hospital es que partimos de una modulación. Me acuerdo que yo le pregunté a... ¿Es una modulación? Sí, sí, una cosa modulada, sería estupendo. Entonces fue cuando Rafael dice esa frase, el hospital es una máquina de curar y un hotel donde reposar. Y a partir de ahí dijimos, la máquina de curar, ¿qué es? Una fábrica. ¿Cómo son las fábricas? Una estructura flexible, una modulación y una cubierta que permita entrar luz por todos lados. Entonces hacemos una fábrica. Hacemos una fábrica con un diente de sierra donde entra la luz y a partir de ahí empezamos a modular pensando que si nos equivocábamos siempre podíamos rectificar. Pero aparte de eso procuramos, como es natural, no equivocarnos. Para lo cual llevábamos todo muy atado. En los hospitales de los edificios, yo creo, de todo lo que hemos hecho nosotros, yo creo que ha sido el programa de un hospital es el más complejo que hay. Es más complejo porque hay una mezcla de circulaciones inmensa, medicinas, médicos, pacientes, familias de los pacientes, la cafetería, los pacientes de fuera, pacientes de policlínico, pacientes internos, circulación de los enfermos, circulación vertical de enfermos, de médicos. Eso es un programa que ahí es donde yo me di cuenta de la categoría que tenía Rafael de la Hoz. Rafael de la Hoz dijo, estos son tres planos, un plano horizontal, un plano vertical en un dividido en tres funciones. Máquina de curar, hospitalización, zona administrativa y debajo de la máquina de curar todos los servicios
que necesite esa máquina de cura. Aparte de eso, pues todas las cosas para el personal, la cafetería y para la visita, ¿no? Y a partir de ese esquema es donde empezamos a plantearlo. Claro, para Carlos Soler, que estaba acostumbrado a ver hospitales buenos, aquello le dejó, tengo que reconocer, lo dejó un poco así sorprendido. Caramba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo le pregunto a Carlos Soler, digo, ¿cuál es el departamento que más espacio necesitaría? Y dijo, los quirófanos, sin duda. A mí el número 6 me ha gustado siempre mucho. Digo, sería interesante una modulación de 6x6, que tiene además un montón de submúltiplos y un montón de... Dijo, sí, 6x6 metros es un rectángulo e incluso sobra. Normalmente los quirófanos pueden tener entre 5 y 6, 6 como máximo. Entonces hicimos una modulación de 6x6 y todo el hospital está modulado en 6x6, tanto la parte de vuelta. Porque lo importante era meter la parte de diagnóstico y tratamiento y la parte de servicio. Lo demás, que si el despacho tiene 3,5 o 5, eso da igual, porque realmente era bien. Y luego el segundo problema que se planteó, está por ahí, ¿te importaría poner la planta baja? El segundo problema que tenía el hospital era cómo mezclar las circulaciones de los enfermos internos, o sea, de los enfermos, la planta de... De la mía, perdón. Perdón. La planta baja. No nosotros, sino la planta baja. Ahora, ¿cómo se recupera esto? Equipo, vete a Windows y a equipo. ¿A Windows? Es que la cuestión de circulaciones, no solamente equipo, de la circulación interior, claro, sino pensar en lo que es llegar a un hospital. Lo que es aparcar en un hospital. Lo que es mezclar la circulación de coches de la visita, la circulación de los coches de los médicos, la planta, de la circulación de los pacientes y de las urgencias. Porque claro, en un hospital una de las características... ¿Cuál planta quiere? ¿Esta? ¿Esta? Entonces, el hospital es una espina con dos accesos. Un acceso exterior, es decir, un acceso de familia, exclusivamente de familia, y de personal que venga, pues no tampoco, pero personal, todo el personal de servicio, incluso los que venían de fuera para servir la cafetería de la escuela, entraban por esta otra zona, que era la entrada de urgencia. Este edificio, una de las perspectivas que se veía antes, en principio, y a la perspectiva se veía, era como un poco más, como dos módulos más. Porque una de las cosas que quería, que Carlos Soler nos dijo que era muy importante implantar en Córdoba, era una cosa que se estaba haciendo ya en Estados Unidos, que es un servicio especial para catástrofe. Es decir, que en un momento dado hay una inundación, hay un incendio, una guerra, un terremoto. Y entonces pueden pronunciar mejor una cometida. Entonces, tener un sitio previsto que pudiera darse otro empleo para que, en caso necesario, eso pudiera servir como ampliación como un servicio adicional para recoger esa situación de emergencia. Al final, eso no se hizo porque realmente era un dinero. Y digo, mira, si hay una catástrofe en Córdoba, pues mira, mala suerte. Pero no, no son cordobeses. La segunda cosa que se hizo fue que la parte de servicio, la entrada de servicio, fuera exclusivamente para las cosas más urgentes. Es decir, que aparte de que luego vinieran aquí los enfermos, pudieran al sector, entrarán luego en todas las zonas de reconocimiento, consulta, estos son los quirófanos. Aparte de eso, aquí a la entrada lo que había que poner era un servicio que fuera externo, para gente de fuera, pero que no interfiriera en el resto del hospital. Entonces aquí se colocó fisioterapia, el enfermo que lo han operado y tiene que venir pues cada dos días o todos los días a hacer rehabilitación. Esto que pone aquí en urgencia era urgencia y demás. El hombre que llega con un problema de quema de grande, importante, que no duele. Y luego, ¿cómo se organiza la parte esta que es la de diagnóstico y tratamiento? La parte más oscura se supone que es la parte interior del hospital, es decir, el servicio que atiende a los que están hospitalizados. Entonces está cirugía, radiología, bueno, muchos que ya mismo no me acuerdo con la natura. Y en este lado, el pasillo este un poco más claro, atiende los servicios de policlínica. El señor que viene de fuera, para hacerle unos análisis, pues entonces viene, entra aquí, le hace el análisis, ahí, todos estos son servicios policlínicos.
Y aquí en medio hay una zona, eso ahora creo que es un asiento, aquí hay una zona que va a caballo entre el policlínico y lo que es el servicio interior, que son aquellos servicios que puede venir un enfermo de, por ejemplo, odontología, puede venir un enfermo de arriba, a que regalo, pero también puede venir un enfermo de fuera a que le hagan un... ¿Me oís? ¿O poco? Entonces, ¿qué es lo que se pone? Aquí, ¿qué es lo que colocamos aquí? Aquí ponemos toda... Mira, aquí está radiología, porque ahora puede venir un señor, un enfermo que baja, que le hagan una radioterapia, pero también puede venir un señor a que le hagan una radioterapia. Y como eso, odontología, que estaba poniendo, una serie de servicios. Entonces, hay una entrada, todo esto habéis visto en la foto, que aparece con unos carteles, con letras, porque mucha gente en aquella época no sabía leer ni escribir. Entonces las letras tenían un color. Entonces decía, vaya usted por el incluso la idea fue meter una cinta de, como hacen en Estados Unidos, ya lo hacen en muchos sitios, en aquella época los americanos, como siempre eran los activos más adelante, una cinta de color, y sigue usted la línea verde. Entonces tú seguías la línea verde, y la línea verde es así, y te traía al servicio ese que es que tú tenías que utilizar. Bueno, esto lo hicimos aquí. No de la línea verde, pero sí lo de las letras que te identificaban los distintos servicios de policlínica, o sea, exterior, porque los de dentro siempre venían acompañados, como es natural, del enfermero, que lo traía, bajaba en su ascensor y lo distribuía y lo llevaba al sitio, pero bueno, normalmente por ahí, porque los internos se movían esa. Aquí había una zona de cafetería para el público, la zona de administración, incluso una capilla, en aquella época era un católico y tal. Y aquí está un servicio y los dos servicios exteriores, urgencias, quemados y fisioterapia. En la planta tipo, que yo no sé si tenemos por ahí, la planta de arriba del hospital, también inventamos una cosa muy también inventamos, no, también incluimos un servicio que era la primera vez que se hacía, pero que no se llegó a utilizar. Y es, ya empezaba la mecanización, la robótica, ya empezaba a ver carritos de estos que te llevaban la medicina, que iba con un enfermero, una enfermera, lo llevaba desde el sótano, donde estaba la farmacia, estaba el sótano, donde estaba la farmacia, y subía con su carrito hasta la habitación 412, que había que llevarle una medicina o había que recogerle un papel o un análisis o lo que fuera. Entonces, lo que hicimos es, ¿cómo se puede mecanizar esto? Y nos dijeron, eso es lo más simple que hay. Lo único que tenéis que dejar es, en todos los pasillos, que todavía está, si se levanta el suelo algún día se verá, un cable de cobre que sale de los ascensores y se va distribuyendo. Y luego ese cable de cobre va teniendo unas derivaciones a las distintas habitaciones. Entonces, desde abajo, meten la medicina y ya no hacen nada. Había un ascensor exclusivamente para eso, meten el aparato, entra solo, sube arriba, sale y sale por aquí y se mete en su. Esto es una cosa que hubiese sido interesante, entre otras cosas por la novedad de hacer. Al final no se hizo por cuestiones crematísticas. La gente que estamos aquí arriba, la planta, como explicaba Carlos, la planta de hospitalización, era el célebre hotel, efectivamente, tenía unos aseos aquí con una ducha y dos camas, con una cortina ahí para el caso de que se quiera independizar, bueno, como hacen ahora casi todo, pero también había la posibilidad de que incluso un enfermo se pudiera quedar con alguien de la familia. Y enfrente estaban las dos unidades de enfermería, que tenían aquí todo, un apoyo, un servicio de apoyo, menos estas dos que esto eran para infecciosos, un servicio de apoyo para poder atender a todos los enfermos. Tenían el oficio donde recibían la comida, tenían una especie de almacén para medicina y más cosas que podía utilizar. Luego, cuando hicimos el proyecto, es curioso porque estoy viendo estas escaleras no existían, porque realmente por aquella escalera creíamos que sería suficiente y con todo. Luego ya vinieron, claro, nosotros no habíamos vivido eso, luego vinieron las normas restrictivas
de protección contra incendios, y sobre la marcha tuvimos que incorporar estas dos escaleras en los extremos. Efectivamente, las terrazas, como decía Paco, está orientada perfectamente al sur. No, al principio alguien habló de vamos a poner con esta cosa típica, a ver, vamos a poner una gran, yo lo que si no, es que claro, la gente se pasaba por aquí, y efectivamente la gente paseaba, tú me dijiste, tú estuviste ahí y te diste un paseo por la terraza. Hombre, era molesto porque era hacer un hospital de beneficencia. La verdad es que el público que iba, pues era un público de todo tipo. Y entonces venían las familias de gitanos, me acuerdo de uno, que los tíos se ponían allí a comer y tiraban sobre el tejado, sobre el diente de sierra de la parte de toda la parte de dirección y administración, allí iban tirando las cosas y todos los años tenían que haber un servicio, contratar un servicio para que viniera a limpiar las canales de la cubierta de esta zona. Pero la verdad es que esta idea la sacamos del hospital primero que se hizo en el mundo, que revolucionó los hospitales. Que no fue en Estados Unidos, fue en Finlandia. Álvaro Aalto hizo un hospital en el año 29, se llamaba Paimo, cerca de Helsinki, y él por primera vez tuvo la idea de la terraza esta, orientada a un bosque que había enfrente. Como Álvaro Aalto tenía tal prestigio en Finlandia, consiguió de las autoridades que este pequeño bosque que aquí lo convirtiera en un maravilloso bosque con un montón de clases, con lo cual los enfermos salieron aquí. Amigos, como son estos países civilizados de las estadísticas, llegaron a la conclusión de que los enfermos que estaban en este hospital permanecían un 30% menos de tiempo hospitalizados que los de otros hospitales. Y los médicos reconocían que ellos mismos, que para ellos era beneficioso el trabajar en esas condiciones. No solamente se benefician los enfermos, dicen, nos beneficiamos nosotros, las enfermeras. Todo el mundo se beneficia de esta solución de poner ahí una gran galería. Esto fue una de las cosas que, bueno, dije, bueno, ¿por qué no lo hacen? Luego mis noticias es que al final, pues no sé si no la dejan salir o qué. Porque, ¿qué pasa? Que los niños de las horas de visita, además en aquella época yo creo que prácticamente podían entrar cuando querían, ahora ya todo está muy bien, pues entraban las visitas y los niños salían fuera porque iban a correr, iban a jugar. Eso se puede hacer en Finlandia, pero que no se puede hacer. Conclusión. La arquitectura, yo lo que quiero que sepáis, porque para eso estoy aquí, puedo hablar de la experiencia. La arquitectura no ha dado todavía con la fórmula perfecta de qué es lo que veas. Es decir, si me decís, oye, ¿tú qué opinas de la arquitectura? Pues yo, para mí, la arquitectura, cada uno tiene una idea. ¿Por qué? Pues porque la arquitectura es una cosa tan viva como los que la ocupan, como los que la habitan. Entonces, y no digamos cuando ya pasamos de la vivienda, que siempre hablamos de arquitectura, pensamos en la vivienda, cuando ya de la vivienda pasamos pues a la industria, a la sanidad, a la educación, es que ya las cosas son distintas. Yo me acuerdo cuando hice un edificio en Rabanales, que era el aulario, se me echaron encima porque yo las aulas las puse pegadas todas unas a otras sin ventanas. ¡Por Dios, las ventanas! Y digo, no. Y en Sevilla no querían aprobarme el proyecto. Y entonces, no, pero esto tiene que tener ventilación. Y digo, mira, y entonces me tuve que ir con un montón de revistas americanas y con unos boletines de unos cuantos sitios importantes de Estados Unidos y de Alemania en Alemania, también estuvimos viéndolo. Y a ver si me podéis mandar un plano de la facultad que vimos, que era, me parece que era la facultad de Económica, no sé qué. Porque quiero demostrarle a esta gente que todas partes. Entonces, efectivamente, lo que hice fue meter aulas pegadas a una a otra. Me dije, pero eso es que los alumnos, digo, mira, los alumnos, porque era el razonamiento que me habían dado cuando yo pensé en esta solución, digo, mira, los alumnos están 45 minutos en la habitación, en el aula. Estoy hablando de universidad, no de colegio. El colegio normalmente el alumno está en una misma aula toda la mañana y es lógico que quiera ver. Pero en la universidad, ¿qué son? Estancias de 45 minutos,
50, como mucho. Lo que, pero hay que tener continuamente el aire acondicionado. No te equivoques, lo hay que tener la ventilación, porque normalmente la inercia térmica que se produce en un espacio que está cerrado por los cuatro lados, la inercia térmica que se produce es tan grande que realmente no da tiempo ni a que se caliente ni se fríe. Pero efectivamente, Córdoba tiene un clima muy extenso, muy extremo, y posiblemente haya que usar climatización, no solo ventilación. Pero si echáis la cuenta, la cantidad de ventajas. ¿Qué ventajas tiene, Dios? La primera es que tú puedes mantener una temperatura uniforme. La segunda es que tú no tienes una ventana pegada a tu izquierda o a tu derecha, y si escribes con la derecha te estás haciendo sombra y te estás tornando mirando por la ventana y el sol te entra y te deslumbra, y el otro, en cambio, ahí no ve nada. Hay una luz uniforme. Se hizo un estudio de mantenimiento que lo hizo un ingeniero industrial y nos dijo que eso era el chocolate del loro, que es que no suponía ningún gasto. Bueno, pues ya por fin entraron en Sevilla por ese, de que sí, de que este tipo de aulas se podían, era lógico que se pudieran poner justapuestas a continuación una de otra, y que no había ningún problema, que no pasaba nada. En un colegio no, porque lo que decía antes, en un colegio los niños están allí, son niños pequeños, necesitan que tal, ver luz, mirar, pero en una universidad ya, hoy día la mayoría de las universidades, lo que pasa es que cada vez hay menos aulas en las universidades. Eso que hiciste aquí, un aulario que me parece que tenía 18 aulas de 150 alumnos, ese ya no existe, ese ya no se lleva. A mí aquello me pareció una monstruosidad. No, porque es que los primeros cursos hay que tener, 15 aulas de 150 alumnos, una de 300 alumnos y otra de 400, me parece una barbaridad. Bueno, efectivamente, hoy día no saben qué hacer con ella. Hoy lo tienen, como son inclinadas, pues claro, la aula tiene que tener su inclinación, pues resulta que se quedan 4 alumnos, o 10, o 15, en la aula, y las demás está vacío, ¿no? Esa es una de las enseñanzas que yo creo que puede ser interesante. Otra enseñanza es lo de la función y la forma. Hoy día está claro que eso lo han llevado ya a un extremo, que lo que hace el arquitecto es un cascarón bellísimo, precioso, diferenciando las circulaciones verticales, las horizontales, los conductos de instalaciones y tal, y luego dentro hace una cosa muy flexible, eso es positivo, en donde se puede meter lo que se quiera. Y si quiere, luego el año siguiente una empresa que estaba allí se va y viene otra. Una se dedica a una cosa y otra cosa, otra. Pues lo más probable es que también le sirva. Todo módulo está. Esto es lo que hicimos nosotros aquí. Algo, y continuamente, según mi noticia, han estado cambiando cosas. Hombre, han llegado a hacer monstruosidades, como eso que decía, de la entreplanta, meter una entreplanta que lo que hacía era dar luz, porque esa tira tan larga que había ahí abajo, debajo del bloque del hotel, esa tira, ¿cómo se iluminaba? Pues con unas claraboyas que tenía en el techo para que dieran luz, unas claraboyas transparentes para que dieran luz, tenía que tener encima de la cubierta, no podía ver nada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Separar el bloque de hospital de la planta baja. Y ahí entraba luz para que pudiera iluminarse, por lo menos una luz general de ambiente, todo el vestíbulo ese que tenía que estar encendido, pero no como... Pero claro, como la gente aquí es muy lista, un día me dijo, oye, mira, que hemos pensado que ahí hay un espacio estupendo. Oye, Gerardo, que a ver si lo podemos aprovechar, porque el servicio de psiquiatría necesita venir aquí, porque hemos pensado que allí... Y cuando hicimos el hospital psiquiátrico. Entonces, se va a venir aquí y necesitamos un servicio de psiquiatría. Hemos pensado que este sitio es estupendo. Digo, no, este sitio no es estupendo, este sitio está así por algo. Ah, ¿y por qué está así? Digo, pues le expliqué. Digo, pues mira, porque esto da lugar. Bueno, pero eso ya, total, que se lo cargaron. El otro día fui a la inauguración y yo no quise ir a verlo porque no quería llevarme un disgusto. La verdad es. Y ya nada más. Si queréis preguntar algo, es lo que más me gusta. Ana, que a ti te conozco. Yo quiero aportar solamente un dato de información que me dijo un médico cuando se colocó la placa, que era hablando del nivel de confort, me lo cuento, porque sé que la mayor satisfacción que tiene un arquitecto es que le digan que lo que ha hecho, que además es del agrado del usuario, ¿no? Que, entonces, como aquí un médico que no sé si trabaja en el mismo hospital provincial, como decía, fue Valle García, la directora, de que la comida que se da en el hospital provincial y la comida de Reina Sofía es la misma.
le preguntan a la gente el grado de satisfacción que tienen de la comida del Hospital General, del Hospital Provincial, le dan un 10, y sin embargo, al grado de satisfacción con la comida de Reina Sofía es un 4. ¿Por qué? Porque yo creo que la felicidad que tiene el usuario del Hospital Provincial es distinta del hospital, de la que tiene un usuario del otro hospital, que es como mucho, es que es menos confortable, menos agradable. Sí, claro, menos... Es que lo del hospital de Paísmo, es que la gente cuando llega a este hospital, y llega allí todo el mundo quería ir a ese hospital, porque era estar en un hotel con unas vistas fantásticas sobre un bosque, y además con la cultura que hay en Finlandia, que es un país muy civilizado y tal, pues todo funcionaba de maravilla. Aparte que, ¿qué le pasaba a este hospital? Que también es otra cosa que es importante. Cuando nosotros le dijimos a Carlos Soler que el hospital iba a ser cerca de 500 camas, él dijo, eso es una monstruosidad. Eso ya no se lleva. Hospitales de más de 200, 240 como mucho, ya no se lleva, ya no se hace. Eso es una variedad, empezaba a decir la complicación de los... Dice, ten en cuenta que en un hospital para que funcione, este dato es muy interesante, tiene que haber 3 personas por cada enfermo. O sea, la cantidad que se tiene en un hotel que no esté magníficamente dotado, que esté normalmente dotado, normalmente hay, por cada enfermo que hay 3 personas. Médico, enfermera, asistente, la cocina, 3 personas. Desde un hotel, un hospital con 500 camas, quiere decir que tendría que tener un personal de 1.500, por lo menos de 1.000, de ahí para arriba, ¿eh? Eso digamos que son las cifras mínimas, si se quiere que funcione bien. Segunda cosa que nos dijo, cuidado con las instalaciones que se ponen, porque un hospital bien dotado, cada 10 años hay que gastar en reparaciones y en actualizaciones casi lo que ha costado el hospital, cada 10 años. Y tú sabes que las autoridades no están dispuestas a eso, porque claro, la autoridad del día de la inauguración, que por cierto vino el caudillo a verlo, ¿sí? Me acuerdo que cuando nos acercamos y íbamos a saludar, nos dijo Villafuerte, que era el jefe de la Casa Militar, nos dice, a su excelencia no le aprieten mucho la mano. Dice, ya ha metido ahí la manita, bien. Pues las autoridades inauguran los hospitales cuando se hacen, pero tú conoces a alguien que vaya a inaugurar unas reformas que se han hecho para, y que salgan en los periódicos los políticos diciendo el fulministro, el director general, poner cuando se han introducido estas modificaciones, o se ha arreglado este servicio o se ha puesto un servicio nuevo. Eso no es rentable políticamente y por lo tanto los hospitales normalmente, los que están muy bien dotados, salvo en países ricos, normalmente acaban hechos un desastre. Ese es el... Tienes que hablarme fuerte porque yo ya no oigo. Existe muy adelantado a la hora de organizar las plantas, porque todos los principios que ahora están tan de moda, bueno, hace 15 años o 10 años desde aquí, la arquitectura bioclimática lo habéis utilizado, la orientación al sur, ese porche al sur para que... Ponte ahí, ¿no te importa? No, le va a dar el micro. Es que no te oigo, mana. Bueno, me pongo yo allí. La toma ahí, te digo. Por eso yo quería la mesa. Gerardo, digo que habéis utilizado principios ya de la arquitectura bioclimática, todo lo que tiene que ver con la orientación de todas las habitaciones al sur con un determinado tamaño del porche para que entre el sol en invierno, en verano, esas circulaciones, la doble ventilación, o sea que fue muy adelantado y que eso ahora se está imponiendo por las ventajas que tiene de climatización y de energía. Y que psicológicamente después esas vistas, la entrada del sol, pues favorece incluso eso es lo que decía, la salud que decía del Juan, que es que a los enfermos dándoles la misma comida, una le parecía magnífica y otra le parecía a los de otros que están metidos allí a espinaza, le parecía más mal. Y eso ahora, hace 50 años o 40 años, que es cuando se hace el hospital, pues no te puedes figurar lo que era en aquella época recién terminado el hospital. Ahí habéis visto, el mobiliario lo elegimos nosotros. Yo me acuerdo también de Álvaro Alto, porque Álvaro Alto, una de las cosas que hizo fue diseñar muebles
para ese hospital de país. Diseñó muebles para los médicos, muebles para los enfermos, muebles para los acompañantes, diseñó todo, le dejaron libertad total. A nosotros no nos dejaron libertad, ahora no diseñamos nada. Lo que hicimos fue decir, esto no, y recibir catálogo y empezar a buscar las cosas que creíamos que podían ser interesantes. Hizo un proyecto que era bajado, totalmente blanco, pero más que bajado era casi de la época fascista de la época de Italia, del fascismo italiano, como lo que hizo exactamente en la casa del fascismo en el Como, al lado del lago Como. Esto es lo que hizo, y esto lo juzgaban, no había un tribunal que venía aquí, que invitaban a los arquitectos de París o de Estados Unidos, de Alemania, no, aquí venía el gobernador y los tres secretarios que tenía el gobernador y decían, a ver, esto cuál es el que más os gusta, y eligieron ese. Porque dijeron, este es el más moderno. Y esto queremos que España, un país, bla, bla, y eligieron el moderno. Nosotros nunca tuvimos, yo diría que el reparo lo íbamos a tener que en la iglesia, en absoluto. Los colegios que hicimos, Rafael hizo las Teresianas, luego hicimos colegios en Madrid para los maristas, nunca nos pusieron ningún impedimento. Y las iglesias que se hacían entonces, las que hacía Fisa, eran revolucionarias. Por eso digo que... ¿Qué es lo que pasaba? Que yo siempre, muchas veces me lo he preguntado, ¿cuál era el problema en esta época? El problema era que el fascismo de España era un fascismo de cachondeo, como casi todas las cosas de España. Entonces aquí no había una ideología como la había, por ejemplo, en Alemania o en Rusia. Por eso en Alemania y en Rusia los arquitectos los traían fritos y al bajado la tuvieron que cerrar. Y en Rusia lo dedicamos, casi todos se tuvieron que ir. Pero en Italia y en España no. En Italia y en España era una especie de cachondeo, de que había un tío allí, un general, que se sublevó y dijo, esto vamos a hacerlo. Tal. Pero la gente no tenía una cultura para decir, no, esto no es. Porque, ¿qué es lo que pasó con el Führer? El Führer era una persona que se metía en los proyectos que se hacían. Yo le decía, esto no me gusta, esto sí me gusta. No, esto no le gusta al Führer, esto sí le gusta. En España le daba igual. Y hacíamos lo que nos daba la gana. Dentro de los límites que imponían muchas cosas. No pensé que decíamos, empezando por el dinero, que no había una peseta. Éramos más pobres que las ratas. Luego, empezando con los solares, que la mayoría de ellos no tenían ni siquiera un servicio, instalaciones establecidas. Y al mismo tiempo que se iba haciendo el edificio, la promoción que fuera, normalmente vivienda o el hospital, iban llevando las instalaciones. Cuando hicimos el hospital, una de las cosas que salieron y que a los arqueólogos les sirvió para ellos confirmar su teoría, es que debajo del hospital aparecieron restos de vasijas, cerámicas sobre todo, que eran ibéricos. Con lo cual se confirmaba la teoría de que la primera Córdoba estuvo ahí, en el Parque Lujón, en el monte este de las que vamos. Ahí estuvo la primera Córdoba. Y luego cuando vienen los romanos, pues ya se van a cerca del río porque los romanos ocupan la parte alta. Pero es curioso porque es que realmente las obras, la historia de una obra es que es una especie de libro, ¿no? También viviste una época de gloria. No, también es verdad que hemos tenido una época de gloria. Exactamente. Yo tuve una época de gloria porque yo llegué a Córdoba. Cuando yo empecé a trabajar con Rafael de la O, tengo que decirlo claramente, porque si no, pues hay que ver, empezaron los dos ahí como si fueran nada. Yo era un señor que estaba ahí con el oído puesto, intentando aprender, pero me di cuenta que allí había una mina para aprender. Y Rafael de los a mí me enseñó a pensar y a pensar en qué es lo que era la arquitectura, que no era hacer cosas bonitas, que era hacer cosas que funcionaran, que sirvieran. Él tenía una definición de arquitectura que era muy interesante. Tú a lo mejor te acuerdas de ella. Rafael de los decía, la arquitectura es... la organización del espacio en beneficio del hombre. Fíjate qué definición más simple, organización del espacio en beneficio del hombre. Bueno, pues yo estaba allí como una esponja, absorbiendo todo lo que este hombre me decía, tuve esa suerte, porque es que además él era amigo pues, de José María García Paredes, que también había colaborado con él mucho, era amigo de Saido Iza, era amigo de todos los arquitectos que merecían la pena en España. Y entonces creamos una cosa que se llamaba los pequeños congresos. Los pequeños congresos eran unos congresitos que se celebraban entre los arquitectos que nos interesaba la arquitectura moderna y que se celebraban por toda España. Y en Córdoba me acuerdo que tocó una vez, estuvo allá, y estuvo Catalanes, vino Coderno, pero vino este otro que hizo el plan de ordenación de Barcelona. Oriol Bohigas. Oriol Bohigas. Vino a Córdoba.
Martorell, José María Martorell, otro que se llamaba Federico. ¿Qué? Mackay y Martorell. Bueno, Mackay no vino, Mackay era un escocés que no vino, pero además ellos trabajaron un poco tiempo juntos. Mackay, Martorell y Bohigas trabajaron en una serie de viviendas y cosas, pero luego ya, porque la realidad es que Bohigas se dedicó más al urbanismo. Él fue el que, Barcelona a Bohigas, ese sí le debían de hacer un monumento. Barcelona a Bohigas le debe todo lo que es la ciudad. Él fue el que planteó que Barcelona tenía que recuperar el puerto. Y él se volcó en que ese puerto fuera espectacular. Con motivo de las Olimpiadas, pues tuvo la oportunidad de hacer lo que él quería, ¿no? Y ahí está Barcelona. La Barcelona de antes, no la de hoy. ¿Qué? No puedo. ¿Qué? A los dos quiero hacer una pregunta. Y es si tenéis la sensación, tú por estudioso de la obra y tú por haber estado con él, de que la figura de Rafael de Lao en Córdoba, como que, no sé si decir maltratado, pero no se ha cuidado lo suficiente. Y lo digo también por el tema del catálogo, de la catalogación. No sé, ¿no? Es que, sí, permite, bueno, Gerardo, me permite, que la... Hombre, yo creo que Lao ha sido un personaje muy importante en el mundo de la arquitectura española y andaluza especialmente, ¿no? Hay un momento, mi tesis doctoral se llama Córdoba 1950, Rafael de Lao como motor de la modernidad, ¿no? Hay gente que me discute el título. Yo no digo que sea el único motor de la modernidad, es uno de los motores de la modernidad, pero además muy importante. Entonces, hay algo, hay una serie de coincidencias de personajes de mucha importancia, políticos, intelectuales, pintores, escultores y tal, que consiguen empezar a mover esto de una manera increíble. Y la importancia de Rafael de Lao en ese mundo me parece que es especial. Lo que pasa es que Rafael de Lao tiene obras verdaderamente extraordinarias y después también hizo tanto, me llegó a mí a confesar que era el arquitecto con más metros construidos del mundo. Pues sí, de pronto, ¿eh? Nosotros echamos la cuenta cuando terminamos, todavía estaba yo con Rafael Dao, y habíamos construido 1,000,000 metros cuadrados. O sea, una cosa increíble. 1,000,000 metros Entonces, cuadrados. Entonces, claro, una producción tan extensa, digamos que la... Sí, es un poco cabreante para los de ahora. Mario Pinto, pero que sí me parece que es un personaje de mucha importancia para Córdoba, sí. De todas maneras, Córdoba es muy desdeñosa con... Con su hijo. Sí, un poquito, ¿no? En fin, son muchos miles de años de cultura que hace que se llegue a todo como sin importancia. O sea, quien ha convivido con la mezquita tantísimo tiempo, pues claro, cualquier cosa es bueno, sí, pues está bien, ¿no? De todas maneras, yo creo que había... con los toreros. No sé, puede ser, sí. Pero Paco, yo creo que en parte culpa la tenemos los arquitectos porque no hemos sabido transmitir a la sociedad general lo que es buena arquitectura, lo que es arquitectura moderna. Pero yo te digo una cosa. Entonces, por ejemplo, la figura de Rafael de Lao quizás no se conozca, no se le dé ese valor que realmente tiene, pero porque no se ha salido, no hemos tenido esa suerte. Yo creo que Rafael de Lao es un personaje de primer orden en Córdoba. Creo que mucha gente lo conoce, otra cosa es... Pero no lo sé. Rafael lo conoce mucha gente. Mucha gente y que da un diablo con los chicos jóvenes. No se ha sabido... Pero ni aquí ni en ningún sitio. Igual que dicen el oxidado, que es lo más feo. Se está valorando ahora. La arquitectura moderna se está valorando ahora, pienso yo. Es que Córdoba, hubo un momento en que Córdoba era la ciudad de Madrid para abajo, con una arquitectura más moderna, de Madrid para abajo, sí. No digamos Barcelona, pero hubo un momento en que Córdoba, y porque el que lo había hecho, tú decías que hubo muchos arquitectos, pero el que rompió, el mérito para mí de Rafael, es sí. Que rompió el fuego, sí. Para que la gente dijera, joder, pues mira, joder, esto tan modernito, pues mira, no está mal, yo lo sé por mi familia, mi padre decía, oye, ¿eso qué ha hecho? Digo, ¿no te gusta? Y dices, bueno... No sé, tal. Yo veía a la gente reacia. O sea, el problema en España de no aceptar lo moderno no era por la política, por el gobierno, ni por la autoridad, era por la sociedad. Era la sociedad y Rafael empezó. Gerardo no conoce esta anécdota, pero una señora un día hablando conmigo dice: pues le he encargado un chalet a Gerardo Olivares y me quería poner un transistor en mitad de la parcela. Así que ni hablar. Me quería poner un transistor en mitad de la parcela. Porque hay una especie como de un rechazo, ¿no? Bueno, el movimiento moderno tiene una determinada condena que voy a decir también cuál es, bueno, desde mi punto de vista.
con el movimiento moderno se ha hecho mucha arquitectura social. Y entonces eso genera un rechazo en la burguesía. Esa imagen de la arquitectura moderna que la tienen los pobres, yo no la quiero. Yo quiero el barroco, que es mucho más rico. Porque el rico quiere singularizarse, lo que no sabe es que a través... Sí, Paco, pero no te olvides de una cosa. En España se ha hecho la mejor arquitectura modesta, o sea, la mejor arquitectura social del mundo, sí, se ha hecho en España. Claro, y de aquí, de Rafael... han copiado, vamos, de las cosas que hemos hecho nosotros en México, han copiado desde las microescuelas y las microviviendas de los profesores, hasta un montón de viviendas de estas que hicimos en esta época en que había, sí, que, había que hacer viviendas, los albergues provisionales, tal, todo esto. Sí. En aquella época, Córdoba era un ejemplo, y España en general, porque era un país que tenía, es una coincidencia de circunstancias, un país que tiene una población... compuesta por una familia, sobre todo en las clases modestas, numerosa. O sea, los matrimonios de los pueblos que tenían 6, 7 hijos. Que necesitaban una casa que tuviera por lo menos 3 dormitorios, por lo menos 3 dormitorios. Y si era posible, 4. Y que entonces tuviera un cuarto de baño y por lo menos un aseo. Era, y todo eso, 80.000 pesetas. Sí, sí. Que si lo echáis la cuenta en euros... Otro, claro, otro de los hándicaps, claro, es que, como ha dicho antes Gerardo, España era muy pobre. Y entonces, por ejemplo, hay edificios... Se han hecho en Córdoba económica. Eso. Además, eso era el proyecto, eso era lo que de verdad al estudio le dio prestigio. Más que en estos grandes edificios, lo que dio prestigio al estudio fue las viviendas que se hacían aquí para la obra sindical del hogar, que yo estuve trabajando en la obra sindical del hogar durante 5 años. En la obra sindical del hogar hicimos viviendas que, vamos, que eran en todos los pueblos y lugares, ¿no? Digo que eso es mucho más valorable que el hacer un proyecto, hombre, claro, con un presupuesto, claro, gigante, ¿no? El, claro, realmente hacer mucho con poco. Sí, yo creo que ahora se hace una arquitectura más superficial, más frívola, lo que ha dicho Gerardo, las fieles, voy a hacer esto, ahora voy a hacer una arquitectura, no sé qué. Y entonces, el sacar unas viviendas, porque hay unas tipologías de viviendas de la OZ que son extraordinarias, viviendas sociales extraordinarias. La vivienda que hizo ahora, el módulo H, sí, que recorrió toda España, porque lo copió todo el mundo, sí, el módulo H, una escalera... No, eran de no de más de 4 plantas, porque era lo que necesitaba ascensor. Una escalera para 4 viviendas por planta. Sí. Con 3 dormitorios, todos exteriores. Con un cuarto de estar, con su terraza, por supuesto, exterior. Un cuarto de baño pequeño. Y una cocina ventilada también. Con una época en que había que poner la cocina también exterior. Eso lo hicimos nosotros. Sí, sí. Bueno, el proyecto, el módulo H lo hizo Rafael de la O. A mí me contaba Rafael de la O cuando ellos, cuando al principio. Contemporánea a la. Esa ha sido la muerte. A ver si. Yo es una de las teorías que yo tengo, porque en España especialmente, digamos que los países nórdicos no, porque tienen otros mecanismos de pensamiento más racional, ¿no? Pero aquí donde se mezcla el toro con el vino, con el barroco, con no sé qué, yo muchas veces digo que Córdoba muchas veces parece que está diciendo, después del barroco no merece la pena seguir viviendo. Porque digamos que como esquema de pensamiento es una manera de entender las cosas, y para colmo la imagen refrendada en la arquitectura social hace que de rebote se rechace. Pero bueno, hay muchos datos, lo podéis ver en mi tesis doctoral, os lo recomiendo. La vivienda unifamiliar que hizo Rafael para Diego Canal, sí, que fue una vivienda espectacular. Esa la hizo antes de que yo viniera a Córdoba, o sea, esa que la hizo él en el año 56. 55. En el año 56 Rafael de la O ya había hecho la Cámara de Comercio, había hecho, que no has hablado antes de él, pero que para mí es un edificio, el Aquinas. Hombre, claro, Premio Nacional de Arquitectura. El Aquinas era un edificio que era una maravilla. Claro. Le dieron... Terminó la carrera y había un cura que se llamaba, un dominico que se llamaba Padre Aguilar, que le dijo, Rafaelín, estoy esperando que termines la carrera para encargarte la residencia de estudiante que vamos a hacer en la ciudad universitaria de Madrid. Y cuando Rafaelín terminó la carrera, en el año 50 me parece que fue, con su amigo García Paredes, que también era de su promoción, hicieron el Aquinas. Cuando hicieron el edificio,
vino publicado, lo publicaron en revista, en una revista italiana, en una revista alemana, y le dieron el Premio Nacional de Arquitectura. El padre Aguilar es un personaje importantísimo que es muy desconocido. ¿Quién? Que habría que hacer algún estudio sobre Aguilar. En mi tesis aparece bastante porque tuvo un poder, digamos, la grande esfera bastante singular, ¿no? De hecho, Franco lo designó como educador de Juan Carlos, que iba a ser el futuro rey. Ese personaje tenía una mente muy abierta y fue de los que intervinieron para decirle a todo el régimen: aquí hay que espabilar y ponerse del lado occidente porque no podemos estar metidos en el rollo. Es importantísimo. Y se hace muy amigo y educador de García Paredes y de Rafael de la O. Y le confía el Colegio Mayor Aquina, que fue Premio Nacional de Arquitectura. Gente con 20 y algo de años, fue un Premio Nacional. Luego hubo, hablando así de cura, había mucho desastre, como es natural, pero había también de vez en cuando, hubo un jesuita que se llamaba Padre Matías García, no sé si hay otro, que fue el que nos encargó la Facultad de Teología de Granada. Uh-huh. En la Facultad de Teología de Granada hicimos una biblioteca que yo no la he visto publicada en ningún lado y era algo... Sí, muy desconocido ese edificio. Allí tenían, en la Biblioteca de Granada, de los jesuitas, tenían la mayoría de los documentos de los últimos concilios que había habido. Eran incunables, los últimos documentos había, pero ya de bastantes años, digamos de antes de la Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española. Y allí los tenían ellos, los jesuitas se habían encargado. Entonces hicimos un Santa Santorum en el sótano, que eran cuatro plantas como un búnker. Vino tío Nappen era un francés que inventó el sistema este Nappen de ventilación. Nappen vino a España porque se enteró de que lo que íbamos a hacer y dijo: les voy a enseñar un sistema que no van a tener que hacer, no van a tener que emplear ninguna máquina para que mueva el aire. El aire se va a mover solo por distintas presiones que va a tener en un lado y en otro. Bueno, el tío había inventado un sistema que lo pusieron allí por primera vez y aquello funcionaba, no hubo nunca humedades y no había ni una sola maquinaria extractora ni nada. Solo salía, se ventilaba. Y eso fue el padre García, Matías García, que era un hombre también que tenía una idea. De vez en cuando aparecían de estos hombres que... Luego había también los reacios, pero pocos. En general la ciudadanía de Córdoba entró muy pronto por la arquitectura moderna. Rafael hizo dos tiendas espectaculares, una que era Bogue, que ya desapareció en la calle Gondomar, una tienda chiquitita, que era de una señora viuda, y era la primera vez que él hacía una tienda que todo era escaparate, porque lo que hizo fue poner un cristal de arriba abajo y de un lado a otro, que ahora dejaba, ¿no? En aquella época eso, no, ventanita con su cristal. Era ropa. Bueno, pues tú te acercabas en una tienda pequeña, en la de Gondomar, cerca de donde estaba la librería Luque, y te asomabas y veías toda la ropa expuesta. Tendría 3,5 de ancho y como 6 de fondo, y lo veías todo expuesto. Una monada, una preciosidad de tiempo. Fue la primera obra terminada de la OZ. ¿Qué? Terminada, ejecutada la primera obra de la OZ. Sí, yo creo que fue la primera, ¿no? Sí, ya la vi, cuando yo vine ya estaba. Y luego hizo otra que era Estudio. Estudio fotográfico. Que para mí es la tienda más bonita que ha habido en Córdoba. Estudio. Eso sí que es una pena que haya desaparecido. Ortopedia Alfa. En el Gran Capitán. ¿Qué? Papelería San Álvaro. Ortopedia Alfa. Sí, una farmacia grande que está en la calle. Ahí intervine yo, la farmacia grande. Pero vamos, intervine porque estaba trabajando con él. El Mar Savarín que estaba haciendo. Bueno, Savarín. ¿Os acordáis de Savarín? Sí. ¿Tú no te acordarás de Savarín? Sí, la pillé por los pelos. ¿Qué? La pillé y desapareció. Savarín era un bar que además era una casa antigua que había en Córdoba, en la avenida donde está ahora la caja de ahorro. En la avenida esquina era capital, pero un poco más adentro. Y era una casa antigua y Rafael la vació por dentro para meter una viga que cogiera y hacer un escaparate que no tuviese un solo pilar en medio, y era como de ahí hasta allí. Oh, la gente, uy, Dios mío, el colegio de arquitectos, pero, ¿cómo se llamaba?
José García. Sáez Santa María. ¿Cómo? Sáez Santa María. Sáez Santa María. No más que tengo aquí a mi memoria. Sáez Santa María decía, Rafaelito, ¿tú qué? Tú estaba acojonado. Dice, pues si yo firmo esto y te doy y el colegio lo pasa, ¿eh? Y decía, don Carlos, no se preocupe usted que esto no se cae. Esa es la cosa que decía Rafael. Bueno, y cuando la gente llegó y dijo, caramba, qué bonito es esto. Y entonces empezó, y ya la gente presumía de que en Córdoba había un arquitecto que hacía estas cosas. Bueno, Rafael hizo cosas en Sevilla, hizo cosas en Madrid, en Barcelona. Voy a apelar a tu memoria. Es una pregunta menor, pero me ha llamado la atención. En la planta del Hospital General, el módulo de 6x6 también se mantiene en la estructura vertical. Ese ya no me acuerdo si se mantiene o no. Yo creo que no. Que el hotel eran dos cosas distintas. Vale, es que en las habitaciones. No, porque era 7 metros. Hay una métrica distinta. Porque era distinta. Hicimos dos módulos. Uno para lo que era. Vale. Era más lógico. Uno que era la fábrica de edad. Luego ese módulo nos servía también para la zona de dirección y administración. Y luego hicimos un módulo con otra modulación distinta que no tenía nada que ver, sí, un cuerpo, otro en medio y otro cuerpo. Los dos podían prolongarse, porque lo bueno de esto es que... Aquí hay otra pregunta. Quiero recordar que esto eran 7 metros, entonces era el de atrás. Pero aquí venía el módulo de dirección y perfil. Si tuviéramos por ahí, ¿puedes poner ahí? Que soy un apasionado de la perspectiva. Bueno, bien, vale, está bien. Esto podía crecer. En altura, esto, la parte de dirección y administración, se suponía que si crecía en altura y aumentaba, lo cual era una barbaridad que afortunadamente no se iba a hacer nunca, si crecía el número de pacientes, lo lógico es que creciera también la zona de reactivo de tratamiento y que creciera también la misma. Entonces dijimos, tres puertas abiertas. Este, altura y el otro. Era un plano, era un libro, ¿qué puede hacer por aquí? Y bueno, esto tenía una modulación distinta. Yo no sé si se verá en algún sitio, por aquí no sé. Aquí no sé, claro, los pilares eran metálicos y entonces estaban incluidos en la... Aquí hay uno. Vale. En fin, esto era 6 metros, ancho, y esto no son 6 metros. Ancho, yo creo que eran, pregunta. Que eran 3,50... Que me llama mucho la atención, un edificio tan... Sobre todo una estructura de habitación, que siempre es un elemento... Te he quitado el sitio, macho. No, está bien. Oye... Que esta gente está... ¿Hay una copa? Hombre, no, la vamos a tomar, claro que sí. Que... Bueno, yo únicamente darle las gracias a Gerardo y la magnífica colaboración de Paco, y que a ti, Gerardo, no hace falta preparar nada, sino que vamos a seguir contando contigo de una forma espontánea. A mí me gustaría ¿tú qué quieres? Primero disculparme con Paco y después decirle, Paco, es que cuando tú estabas hablando yo estaba pensando en una cosa. Debía de haber una... Eso que ha escrito Paco sobre Rafael de la O. Eso debía de haber un día para que la gente de Córdoba conociera, y eso es una charla que tenía que dar Paco. Eso está previsto. Paco, hombre, no sabe más que yo de Rafael, pero sabe casi tanto como yo. Hombre, las intimidades las conozco yo mejor. Seguro. He dormido con él tantas veces. Un día llegamos, me acuerdo que estaba haciendo, no sé, algo en Granada, en Málaga, y llegamos a un hotel, Rafael y yo, éramos más jóvenes, bueno, era joven, y Rafael de la O me llevaba a mí 6 años. Él tenía, sí, él nació en el 24 y yo nací en el 30. Rafael de la O, íbamos un día, hicimos una reserva en una habitación, dos hombres que llevaban una, eso nos había pedido dos habitaciones, él y yo éramos como hermanos, y además nos gustaba seguir charlando, y a mí sobre todo me encantaba, ¿no?, oírlo. Y cuando llegamos allí, nos dice, éramos bastante ingenuos, nos dice el residencialista, tenemos una habitación para dos personas, tal, y estábamos los dos allí con nuestra bolsa, y dice, cama única. Rafael me miró a mí y dijo, tenemos que tener pinta de maricones. Y al final dijimos, no, dos camas y con la mesilla de noche en medio. Pero aventuras con Rafael. Porque era una persona, además, que tenía un sentido del humor que era,
yo creo que he conocido pocas personas con problemas de edad. Lo digo sinceramente, luego he conocido muchos arquitectos, muy famosos, Saiz de Oiza, lo he conocido. Rafael de la Hoz era una persona especial. Una persona especial porque era de una cultura increíble, ameno, gracioso, tenía un sentido del humor que era increíble. Los viajes que hacíamos en coche los dos, un coche que además se le estropeaba cada dos por tres, parándonos, tuvimos que quedarnos en un sitio porque no arreglaron, además conducía fatal. Era hablando, iba hablando conmigo y digo, oye Rafael, yo entonces no tenía ganas de conducir. ¡Ay, Rafael! Digo, oye, luego me lo cuenta cuando lleguemos al hotel. Iba, pues iría asustado, ¿no? Tenía una conversación, tenía un sentido del humor. Bueno, para que voy a hablar. Bueno, si queréis saber más de la voz, me recuerdo. Que va a salir, acaba de publicar la Diputación Provincial la tesis que a ver cuándo sale a la venta o la presentan, que estaría bien. Que viene muchas de las cosas, no es tan esotario, tan simpático, pero sí vienen muchas de las cosas de que suceden en ese momento en el mundo de la arquitectura de Rafael de la Hoz y Gerardo. Además, Gerardo, tú no lo sabes, Paco es redactor también del catálogo de Córdoba y en la agencia lo tienen allí guardadito. Hay el compromiso, lo que pasa es que están comprometidos con tantas cosas con el colegio, que vamos poquito a poco le irán haciendo, que es sacar a luz pública el catálogo y que eso se conozca. De hecho, es un documento que a la hora de ver es cualquier Rafael de la Hoz edificio... Rafael de haber hecho un libro, pero a nivel nacional. Yo lo que he visto de Rafael de la Hoz es que me ha parecido ridículo, vamos. El libro que hiciste que visiste a mí era... Sí. Y yo, ¿cómo a mí me hacen este libro? Y Rafael de la Hoz no tiene un libro que sea... A mí me parece que eso es una deuda que el colegio tiene con Rafael, el hacer un libro de verdad de su obra y de su personalidad. Es que Rafael de la Hoz era una persona que es que podías hablar con él de cualquier cosa, era un tipo increíble. Yo me acuerdo que un día me contaba que había ido, ¿cómo fue? A ver si me acuerdo, porque tenía mucha gracia. Dijo... estaba explicando un proyecto a una cooperativa, a una empresa portuguesa. Un proyecto de algo que nos habían encargado, no sé cuál era, no sé si era unas viviendas con algo un poco complicado, eran viviendas con algo más. Y entonces habíamos preparado unos tableros, como se preparaba entonces, unos cartones, donde había unas perspectivas, mucho bien. Y Rafael fue, yo no fui con él. Rafael fue a Portugal a presentar el proyecto y no me acuerdo bien. Me acuerdo que decía, empezó porque hablaba mucho, tenía una labia, empezó a explicar, además hablaba muy bien, razonaba, sobre la marcha improvisaba, era un tipo que te podía convencer. Digo, Rafael, tú vendiendo cuchillas de afeitar en la calle te hubieses hecho millonario, en la época aquella que estaban los tíos que vendían cosas por la calle. Y estaba explicando el inglés. Y el portugués se queda así diciendo, pues, arquitecto, eso que dice usted está bien, pero no está bien del todo. Y lo que está bien no vale un carajo. Y digo, ¿tú qué dices? Que iba a aguantarme, ¿no? Era un personaje más terrible. Bueno, pues. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y Gerardo, gracias. Especialmente.